El monasterio Shchuchinsky Nacimiento de Cristo se encuentra a las afueras de la ciudad de Shipka. La idea de su fundación pertenece al diplomático ruso Conde Ignatieff y a la madre del general Skóblev, Olga Skóblev. La construcción comenzó en 1884 y se culminó en 1902. En 1902 se pintó el templo principal del monasterio. El monasterio fue ruso hasta 1934. La iglesia tiene una cruz y en las galerías están colocadas 34 losas con los nombres de los oficiales célebres perecidos en la guerra ruso-turca. La parte occidental de la iglesia tiene una torre. La fiesta del templo es el 25 de diciembre. En la iglesia se pueden comprar folletos informativos y recuerdos. El Parque Museo Nacional de Shipka se encuentra en el pico de Shipka, en la montaña Stara Poena. En el parque hay 26 monumentos. El más grande de los monumentos es el Monumento a la Libertad. Su forma se asemeja a una fortaleza medieval búlgara y se puede ver desde decenas de kilómetros de distancia. Fue construido por medio de donaciones voluntarias del pueblo búlgaro. Un gran león de bronce, símbolo del estado búlgaro, guarda la entrada del monumento. En los otros tres lados del edificio están inscritos los nombres de Shipka, Stara Zagora y Shenovo, los campos de batalla durante la defensa del desfiladero. En la planta baja, debajo de un sarcófago de mármol, se encuentran los huesos de los defensores de Shipka. En las otras siete plantas del museo se exponen objetos personales de los soldados y de los rebeldes, fotografías, armas y documentos relacionados con las batallas de Shipka. Aquí se guarda una copia de la bandera de Samara, la primera bandera del levantamiento búlgaro. En el parque museo se venden materiales informativos y recuerdos. También se ofrece transporte y excursiones a pie a los monumentos del parque.